oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. Ya estamos de regreso. De inicio, ¿ven? Estoy bueno, un poco confundida. Es correcto. Jueves 19, hoy es el santo de Rodrigo, para todos los que llevan el nombre de Rodrigo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades a los Rodríos. A Rodri, hijo de nuestra Carlita Osorio. Ah, ¿se acuerdan sí, sí. de Rodri? Que participó acá en algunas... En una sección de cocina. Sí, muy vivo el Rodri. Ya está en primaria, yo creo. Así que... A él y a todos los Rodrigos les enviamos un abrazote, empieza a comunicarse. Si tú te llamas Rodrigo, conoces a alguien que seguramente sí, pues aquí lo vamos a felicitar. Y también, bueno, el día de hoy, 19 de septiembre, como usted escuchó, entramos con esta canción de Tintán. Así es, porque un día como hoy nació hace 104 años. 104 años, así es. Murió en el 73, nos dice. Entonces, ¿cuántos años tenía? ¿59? No. No sé. Ni siquiera estoy haciendo la cuenta. Nació en el 2015, en 1915 y falleció en 1973. 88 años. Dice no, producción, no ahí sé. Sumaste. No. Háganme la cuenta, por favor. Es que estudiamos comunicación. A los 42. ¿42? ¿Y de qué país? Arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. Ahorita vamos a investigar. No puede ser, ¿no? Bueno, es que en aquella época, no sé, ya ves que de pronto hablamos. 58 años, 58. Yo me acerqué más, muchachos. Dije 59. Sí, yo no sé dónde saqué 42 y con una calculadora en la mano, pero bueno. Pero sí, estamos recordando a Tintán en un día como hoy, pues nace, y que de hecho, confírmenme si esta canción que estábamos escuchando fue de esta película para Disney que en la que él dobla a un personaje, que es... Sí, para el libro de la selva. El libro de la selva, es correcto. ¿Qué hace este personaje del oso? ¿Cómo se llama? Balú. Claro, sí, porque sí. Bagheera es la pantera, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, entrañable. Tintán marca también una historia en la época del cine. Los hermanos Valdés. En general los hermanos, sí. El único que sobrevivirá será el loco Valdés. Sí, 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 sí. Ramón. Don Ramón, claro. Todos ellos con personajes muy entrañables por la sociedad mexicana y más allá. Más allá así de, es. De nuestras fronteras. Así que recordamos a Tintán. Y de, usted díganos qué película le gustaba de Tintán, cómo lo recuerda. Esto, él como que fue... El ícono e insignia de los famosos pachucos, ¿se acuerdan? Él era como que, por excelencia, el pachuco mexicano. Así que ya usted cuéntenos acerca de este gran actor mexicano. Exactamente. Y un día como hoy también, hace 2 años y hace 30 y tantos, fueron los sismos en la Ciudad de México, en Chiapas también se sintió, aquí se sintió, en Oaxaca se sintió, en Guerrero. Sí, sí, en toda la zona. Así es. El centro de la República, aquí tantito, aquí recordemos que el que sentimos muy fuerte fue el del 7 de septiembre, que acaba de pasar, cumplirse 2 años, que nosotros, bueno, personalmente nunca había sentido un temblor tan fuerte, muchos coinciden, y que de hecho ese temblor que se sintió en esta zona fue más fuerte que el de la Ciudad de México, sin embargo causó más estragos aquel temblor que hoy se conmemora 2 años, pues sí hubo más pérdidas desafortunadamente, y que hoy a las 10 de la mañana se hizo un macro simulacro sí. Allá en la de hecho Ciudad estaba en un simulacro también hace 2 años, ¿no? Exacto, de hecho debía haberse hecho en todo el país. Aquí en Tabasco sí se hizo en algunas partes, pero no en todos lados, así que es importante que nos vayamos acostumbrando a hacer este tipo de simulacros, porque no estamos como que tan acostumbrados a reaccionar ante situaciones diferentes. Mira, si de por sí lo hacemos y actuamos de otra forma al momento de la realidad, pues imagínate. Porque si todos no tienes decimos, más o menos... yo hiciera esto y lo otro, pero si te encuentras bañándote, es imagínate, más, ¿qué harías? Con el extintor tenemos para saber qué tanta prueba podemos poner nuestro temple para poder apagar un algo. O con una persona que quizás necesita primeros auxilios, sí. ¿Qué tal? Sí, correcto, no saben. Sí, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo del punto en que lo veas, nos deja o tristeza o aprendizaje.
definitivamente. Es algo con el cual tenemos que vivir. Así es la madre naturaleza. Las placas tectónicas se acomodan. La presión tiene que salir por algún lado. Tenemos volcanes, etcétera, etcétera. Y tenemos que, obviamente, lidiar con esta parte donde hemos sido afectados en alguna ocasión. Claro, es lo que nos toca, ¿no? Quizás aquí en nuestro estado inundaciones, en otros estados esta cuestión de las olas que son muy altas, marea baja es, marea... ¿Los tsunamis? No, no, lo que pasó en las cosas de Guerrero y todo esto hace varios años también, que las olas eran súper altas. Ok, no. Mar de fondo, esa es la palabra. En otros lados, en Asia les tocan mucho los tsunamis. Los tornados en Estados Unidos, una cosa impresionante. Y pues bueno, a nosotros nos tocan los sismos y bueno, también lidiamos mucho porque tenemos mucha agua, pero pues esto también es una bendición. Sí, es correcto. Y que claro, también una de las cosas pues positivas, así lo quisiéramos nombrar, de aquel momento, hace 2 años, pues fue que se vio la unión de México y que realmente fue un hecho único, que inclusive internacionalmente admiraban esa fuerza, que inmediatamente de que pues en los videos que recorrieron todo el mundo se veía cómo se derrumbó un edificio y a los pocos minutos ya había gente, civiles, tratando de auxiliar, de quitar piedras, tratando de salvar a quien se pudiera, y que ahí no reconocías clase social, religión, género. Todos ayudaban por igual, ¿no? O sea, ya eran tantas manos que decían, no, regrésense a su casa, ya necesitamos más manos para ayudar, porque realmente se vio la unión. Estuvieras ahí en lugar de donde sucedieron las cosas o en otras partes de la República, como fue nuestro caso, y veíamos la manera de ayudar, ¿no? Así que, pues fue algo que se rescata de aquí. Y que duró varios meses y, bueno, todavía algunas familias están tratando de recuperar porque lo perdieron absolutamente todo. Imagínate tener una casa o rentar una casa que, vaya, ni siquiera era tuyo si es que rentabas, ¿no? Y tener que buscar dónde vivir, volver a comprar un refrigerador, una cama, tus papeles, lo que sea que tuvieras, exactamente, volver a sacar tus papeles. Entonces, muchas personas todavía 2 años después están tratando de recuperarse y poquito a poquito hay que ir haciéndolo. No nos pues queda. Fíjate que tomando en cuenta eso, no sé, ahora sí que quién pierde más. Yo que rentaba la casa o yo que estaba pagando apenas la casa. Claro, sí, quién sabe. Ahí con qué te haces de nuevo crédito. Tendrían que condonar, no sé. Seguramente el gobierno ha buscado la manera y la forma de seguir apoyando a... De solucionar. A las personas que fueron afectadas, ¿no? Claro. Es como debe ya de ser. Ya nuestra parte la hicimos. Espero que cuando se requiera... En otra ocasión, no sabemos cuándo ni el motivo, nos volvamos a unir, porque eso es algo que México tiene, ¿no? Los mexicanos, aunque vivimos de pronto de la jereña, somos como la familia. Sí, sí es cierto. Pero cuando se trata de apoyarnos, ahí estamos. Así es. Hasta con lo que no tenemos, pero que sabemos que aplican nuestros dichos mexicanos, que cuando no tengas pies, voltea a ver, ¿cómo está? Cuando no tengas zapatos, voltea a ver el que no tiene pie. Y órale, y pues siempre pones un algo a tu medida para esas personas que realmente lo necesitan en el momento, y es ese apoyo no nada más en cuanto a comestible, sino lo moral, que sentir, aquí estamos contigo. Efectivamente. Y bueno, para pasar ya a cosas más amables, que digo, creo que todo esto al final sí siempre tiene una buena reflexión y algo positivo, quiero dar un servicio social porque ayer me encontré a una persona que nos ve mucho y les manda saludos. Ay, gracias. Y me comentó que lamentablemente venía manejando, es una persona de la tercera edad, venía manejando este señor, y unas personas como que venían haciéndole señas que su llanta estaba baja. Ya era un horario medio en la noche, ya estaba oscureciendo. Entonces esta persona como que dijo, pues yo no siento raro el carro, y no se paró, y las personas seguían siguiéndolo y le decían que tenía baja la llanta y que se detuviera porque se iba a accidentar o no, se le hacían señas. La cuestión es que el señor dudó bastante, cambió su ruta, y cuando ya logró despistar a estas personas y vio que ya no lo seguían,
Se detuvo en una gasolinera, pidió que le checaran las llantas y estaban perfectas. Entonces, pues, este señor sintió escalofríos por todas partes y me dijo que le gustaría pasar a este mensaje para que seamos muy precavidos si vamos manejando, si vamos solos o si vemos que alguien se nos acerca al vehículo, pues uno nunca sabe. Oye, sí. Así que, pues, qué desafortunado que hasta de la ayuda de otro dudemos. Claro, sí, totalmente desafortunado. Sí, pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada al señor y fue una experiencia de la que hay que tomar algún aprendizaje y decirle a nuestros conocidos para que pues también estemos como que a las vivas. Claro. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, así esta situación. Mientras tanto vamos a ver qué tal. ¿Ayer llovió? En la madrugada me parece que un poquito. Ya se está calmando un poquito. Sí. Hoy como que tronó, relampagueó, pero pues... Por mi ciudad no llovió. No llovió. Tu ciudad, donde tú eres alcalde. Claro, por supuesto. Es cierto. Sin embargo, en otros lados hasta hay un huracán, me parece, que ya es categoría 1, así que vamos a ver. Este día el huracán Lorena de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson originará lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco y Colima, además de lluvias puntuales torrenciales en Nayarit, las cuales estarán acompañadas de rachas de viento superiores a 80 km por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como posibles deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. La onda tropical número 40 recorrerá el sur del país y será absorbida por Lorena, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las zonas mencionadas. Una nueva onda tropical ingresará por la tarde sobre la península de Yucatán y originará lluvias en la región. La tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de la península de Baja California, con trayectoria hacia Baja California Sur. Para Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Para Tabasco se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 24 y una máxima de 36. Pues ahí está para que usted esté al tanto y por supuesto también vamos a recordar otras fechas importantes en un día como hoy, 19 de septiembre. Aniversario del nacimiento de Germán Valdés Tintán, actor, cantante y comediante mexicano. 1985. Ocurre un sismo a las 7:19 de la mañana, con una magnitud de 8.1 con duración de casi 4 minutos. Tres décadas después, en el 2017, ocurre otro sismo a la 1:35 de la tarde, con magnitud de 7.1. Hoy, 19 de septiembre, recuerda. Es fácil tener confianza en ti cuando eres el número uno. La grandeza está en confiar en uno mismo cuando no estás ganando. Bien, pues ahí estuvo. ¿Ustedes no sintieron apenas un temblor? Que siento que yo nada más sentí. Ya me estoy como... Es que sí, presidente. Hubo uno hace como un mes, ¿no? Ajá, bueno, siento que poquito menos, pero sí, exacto, en la tarde, y que el epicentro fue en Ocuitzapotlán. Eso dicen, pero no. Yo sí lo sentí, porque estoy muy cerquita allá, yo creo, sí, porque sí lo sentí, yo escribí así, están metados, no sé qué, todo el mundo así como... ¿Y fue, lo sentiste fuerte? Sí. Sí, o sea, no comparado como al de hace 2 años, el 7 de septiembre, pero sí se me movió el sofá. Y porque siempre yo me guío por unas cositas que cuelgan en claro, la lámpara. Si se mueven, si pues se mueven es que está temblando. Y las volteé a ver y no se movieron y yo, seguí. Y ya cuando entonces vi que me hicieron así y ya las volteé a ver que estaban moviendo, dije, sí está temblando. Ya cuando vi la mano que me estaba meciendo, entonces... ya cuando vi uno, no es cierto.
Y ya salí, y algunos vecinos sí salieron, otros no. Este, yo dije, estaré loca, estaré bien. Ya luego vi que había sido en Ocuitzapotlán. Órale. Fue como 3-2 semanas, no me acuerdo. Ay, la verdad es que no supe de ese tema. Sí, sí, nadie aquí lo comentamos, supo. De hecho. Nadie supo. Pero... ya. No estoy loca. Bueno. No es la edad, no tampoco. Recuerdo. 20 segundos. Cuénteme si usted lo vivió. Platíquenos. Personas de Ocuitzapotlán, no me dejen sola. Está bien. Estoy llorando ya porque no me creen. Mejor vámonos a la pausa y regresamos. Portas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Summit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Grémol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.summitpe.mx. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. 209 aniversario de la independencia de México. Canal 13. 100% mexicano. Esto es Combate. A viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. En una época marginada para las mujeres, ella no se dejó. Este piano se compró para tocar música culta que eleva el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones arrabaleras de cantina barata. Y nunca abandonó sus sueños. Es que usted no va a cantar en ninguna gira, señora. Es de los mortales. El consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito. Ya estamos de regreso y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, asimismo en nuestro Facebook Revista de Hoy y bueno, nuestros números del estudio que aparecen en pantalla continuamente para que empiecen a comentarnos todo lo que ustedes quieran. Es correctísimo, sobre todo aquellos estados más cerquitas al centro de la República, como Puebla, que también pues fue un lugar bastante sí. afectado por estos sismos de este sismo de hace 2 años. Así que, bueno, les mandamos un abrazote y nosotros continuamos con las noticias ahora en los espectáculos, precisamente alrededor de todo esto. Ustedes recordarán que se comentó acerca de Juanpa Zurita, sí. que es un youtuber que participó en la bioserie de Luis Miguel, haciéndola de su hermano. Sí. Y que hizo esta como una organización. Sí, como que recaudación de fondos, ¿no? Para ayudar a rehacer las casas una fundación. De personas que sufrieron pues pérdidas. Así es, esta fundación, Love Army México, que la verdad que recaudó
millones fue de las que más pudo recaudar, y que con el paso de los meses, pues la gente se empezó a preguntar que qué onda con el dinero, que no veían acción, que esto, que lo otro. Y hace unos días Eugenio Derbez puso, ya se van a cumplir, algo así como ya se van a cumplir 2 años de los sismos, qué pasó con el dinero, lo Barmi México, entonces todo uno así como de, ¡oh! Eugenio Derbez le está reclamando a Juanpa Zurita, ¿qué está pasando? Ya después, a las pocas horas, se vio que realmente Eugenio Derbez está colaborando con Juanpa Zurita. Ah, okay. Y que según esto ya se están entregando las casas, que son eco-friendly, sustentables. Sin embargo, pues a la gente dice, no, a mí me dan cuentas claras porque yo no creo en esto, y nada más se andan ahí tomando fotos con las personas que desafortunadamente perdieron sus casas, así que pues no se sabe. A ciencia cierta, ¿no? Exactamente, así que pues vamos a ver. A través de su cuenta de Twitter, Eugenio Derbez recordó que hoy se cumplen 2 años del sismo que afectó a México el 19 de septiembre y le preguntó al youtuber Juanpa Zurita en dónde está el dinero que recaudó para ayudar a los afectados. Mañana se cumplen 2 años del sismo. ¿Dónde está el dinero de Love Army México? Sin embargo, esto no fue en contra de Zurita. Al contrario, el comediante está apoyando al youtuber. El post se da después de que Juanpa anunciara a sus seguidores que tiene una gran sorpresa junto a una cuenta regresiva. Por su parte, el pasado mes de julio, el influencer dio un poco más de información sobre su proyecto Love Army México. En la publicación contó que se entregó una casa hecha con EcoBlock, material que no contamina, y que el diseño de esta se hizo con una firma de arquitectos que realizan construcciones sostenibles. Ya se le entregó el hogar a una familia que lo había perdido todo. Nueva entrega de Love Army México para la familia de Sebastiana Sanabria. Tiene 7 hijos, 23 nietos y 3 bisnietos. Sin embargo, no todo es positivo, y es que los usuarios de internet han tachado al bloguero de ratero, pues según ellos no ha entregado cuentas claras sobre los millones que recibió en donación. Asimismo, Eugenio Derbez no salió tan bien librado con esta colaboración, ya que después de visitar a las personas afectadas, acompañado de Juan Pablo Zurita, en Ecuilán, Estado de México, muchos usuarios se molestaron, pues aseguran que el mexicano solo quiere fama para darse a conocer más en Estados Unidos. En redes sociales se pueden ver algunas fotos y videos del histrión junto a un obrero a quien le da las gracias, pero fue el gesto del comediante el cual molestó a varios, pues aseguran que solo quería posar para la cámara. Hace unos días fui a Ocuilán y lo que viví ese día confirma que todo lo que se hace con amor y en equipo da buenos resultados, escribió Eugenio en una publicación. Algunas personas le comentaron, ¿fuiste a visitar, a apoyar, a dar lana o solo a subir tu historia? La cara del señor casi fue de ya lárgate. Fíjate que antes te me hacía simpático, ahora solo eres un aprovechado. Espectáculos, revista de hoy, Erika Mayo. Pues ahí está. Mi pregunta es, ¿será que las personas que están pidiendo cuentas aportaron a la causa? Ajá, en primera, ¿no? O igual y sí están las cuentas, pero se dejan llevar por comentarios de otros, porque la verdad sí fue muy sonado hace como 1 año y medio de qué onda con el dinero. Y que él decía de que sí estaba trabajando y que sí, sí se tenía planeado la construcción, que quería algo bien hecho y por eso pues no era así como de trancazo y todo esto, ¿no? Entonces como que algunas personas igual y sí se quedaron con eso de que no está haciendo nada, de que ya se clavó el dinero. Algunos decían se lo dio al gobierno de México, así, ¿no? Las teorías de conspiración y todo esto. Entonces como que pues sí hubo muchísima duda, y de hecho algunos artistas inclusive sí también ponían algunas publicaciones en cuanto a dónde está el dinero de Love Army México. Ahorita sí ha subido el video, pues es youtuber, algunas pues pruebas prácticamente de que sí ha entregado casas, de que van poco a poco, porque pues son casas sustentables, con un blog especial que es ecológico, y ya muestra las fotos de las familias y cómo reciben su casa y toda esta situación. Entonces como que pues, claro, pues ahí están las pruebas. Eso sí, la cantidad, no recuerdo la cantidad exacta, que sí fue bastante grande, pues igual pues ver si sí, ¿no? Si sí, al 100%, cuadra. Exacto, si cuadra. Entonces, pues es esta situación. Y Eugenio Derbez pues se une también a Juanpa Zurita y pues también le está lloviendo, ¿no? Como diciendo, ahí claro, estás agarrando de una desgracia. Para pero es que no se veía, ¿no?, Eugenio en todo esto, ¿no? Sí, no sabíamos, ¿no?, que estaba participando, entonces.
Sí, no sabemos por qué o cuándo se involucró o cuándo se decidió que se integrara a este proyecto. Sin embargo, bueno, yo en cuestiones de dinero, bueno, tampoco estoy poniendo las manos al fuego por Juanpa Zurita, ¿no? Pero este chico es impresionantemente famoso. La verdad es que yo no lo conocemos en México, ya lo conocían en todo el mundo. De hecho, empezó a ser mucho más famoso en Europa que aquí. Ha desfilado con grandes marcas de moda, a pesar de que no es un modelo. Pero bueno, de ahí empezó a tener más frutos y por eso lo invitaron a la serie de Luis Miguel y muchas otras cuestiones. Uh-huh. El chico es bastante talentoso, es bastante movido, ha viajado por el mundo ayudando a otras personas sin pedir dinero a cambio. Y eso lo sabe la gente que lo sigue, ¿no? Pero pues el chico no le falta dinero. Sí. Aunque bueno, empezando. Quién sabe si alguien más sabe alguna otra cuestión. Por mi parte puedo decir que cuando yo he donado dinero a alguna empresa, alguna organización o alguna causa, siempre das tu correo electrónico. Y a través de ese correo electrónico te mandan una nota de agradecimiento y te van explicando poco a poco lo que se hace con tu dinero, o a dónde va destinado, avances, claro. O una página donde puedes ver los avances. Entonces estaría bien que la gente que de verdad donó, decir, oigan, yo doné tanto y no me han mandado absolutamente nada. Pero aquí hay una cosa cierta, o sea, independientemente que están trabajando y haciendo lo que tengan que hacer, uh-huh. Estamos hablando que estamos a 2 años ya. Que es mucho tiempo. E ir poco a poco, o sea, espérame, esto no es de poco a poco. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está viviendo? Sí. Buena pregunta, ¿eh? Sí, que de entonces, hecho... Uh-huh. Si perdieron la casa es porque ya existe un predio, ya hay dinero. ¿Qué es lo que te para? Uh-huh. El dinero existe. Sí. Que la casa es autosustentable y que es ecológica y que no sé qué. Espérate, ¿tenemos la producción para hacer las casas a la velocidad que necesitamos para esta gente? ¿O siguen viviendo bajo una lona o en un albergue? Sí, claro. Sí. Digo, ¿de qué manera estamos ayudando? Se me hace, o sea, mi percepción es que están lucrando con el dolor de la gente. Sí, para muchos también. Para muchos. Que de hecho fue también, o sea, muy comentado. No es de poco a poco, es de ya, es, o sea, 2 años. Sí, de un poblador, de uno de estos lugares afectados, que sí dijo, pues es que sí vino este joven, se tomó la foto conmigo, que fue una foto bastante, que circuló bastante. Y ya de ahí no lo he vuelto a ver y ya pasaron meses. Entonces, ese también hubo mucha réplica. Ese fue uno de las noticias que tomó mucho revuelo. Sí. Y por las que se empezó a dudar de dónde. Pero sí, tienes razón, bueno, la urgencia. O sea, ¿no? Vamos, meses, está bien, meses. Vamos a pensar que es meses. Se necesitan trámites, se necesitan, no sé, un equipo de profesionales de la construcción, etcétera, etcétera. Pero que bueno, tienes que trabajar de la mano con el gobierno, quieras o no. Uh-huh. O sea, no lo puedes hacer de una forma independiente porque los permisos y la supervisión de la obra tiene que ir bajo un reglamento que tiene el gobierno. Claro. Creo que sí sería importante el hecho de que Juanpa Zurita saliera a hablar porque a diferencia de cuando tocamos, claro que no lo va a hacer, porque a diferencia de que cuando tocamos un tema de cuestión personal, que decimos no es necesario que hable, yo creo que aquí es dinero de otras personas y tiene que decirlo. Sí, pero bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En tus pagos de agua y predial, Centro te apoya con descuentos. Del 1 al 30 de septiembre, obtén hasta 30% de descuento en tu servicio de agua potable si eres contribuyente cumplido. Hasta 20% en adeudos anteriores y hasta un 50% en recargos y actualizaciones, así como en multas y gastos de ejecución en tu impuesto predial. Descuentos de 50% a adultos mayores y personas con discapacidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Papá, dale un nuevo momento. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Tenías frío, ¿verdad? ¡Ah!
por la vereda tropical. Bueno, así que pasó, quién sabe. Sí. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Usted puede estar siendo víctima de brujería. Nada le sale bien. Enfrenta conflictos en el matrimonio, vicios o discusiones en la familia. Se siente atado en la vida financiera. Depresión, insomnio, con dolores que no pasan o con enfermedades que los médicos ya desahuciaron. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, problemas y soluciones. Esto es Combate. A viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. No hay bella melodía donde no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Así, así. Muy bien, producción. Oigan, seguimos con este tema de los sismos y hay muchos mitos alrededor de esto. Así es. Que si septiembre es el mes de los sismos, ya entramos a la época de los sismos como época de huracanes, oye, también hay época de sismos. Qué cosa, además, en WhatsApp, digo, muchos familiares me han dicho, es que ya mandaron que va a haber un sismo en septiembre, o sea, ¿cuál es el motivo de crear pánico? Todo mundo, sí. Bueno, los expertos han dicho que no hay manera de predecir o de pronosticar un sismo, ¿no? Claro. Lo único que se puede hacer es ciertos segundos antes de que suceda es la alarma sísmica que va a sonar. Pero aquí en Tabasco no hay. Entonces, ¿qué digo? Ha dado la casualidad que haya, que han sido. Pueden medir la presión, pero no saben el momento en que se va a liberar. Ni cuánto, con qué fuerza realmente, ni. Cuánto tiempo tengamos, pues sí, ni cuánto, o sea, va a durar. Hay una presión de tanto y en 10 segundos se libera, o sea, no. Sí, no. Sí, no. Pero bueno, vamos a conocer alguno de estos mitos para decirle a usted, y que se le grabe bien, si es falso o verdadero. Si bien son varios los mitos y realidades acerca de los sismos, aquí te compartimos qué tan ciertos o falsos son algunos de ellos. Los sismos son oscilatorios o trepidatorios. El Servicio Sismológico Nacional menciona que en los temblores las ondas sísmicas se propagan por todas partes y que van provocando de igual forma movimientos verticales como horizontales. Esto quiere decir que en los sismos hay varios movimientos, por lo que es falso creer que en uno de ellos solo exista una de las características. Animales que predicen los sismos. En un estudio realizado se tiene como resultado que los animales son sensibles a los sonidos que se emiten durante un sismo, pero esto no quiere decir que lo prevengan o que pronostiquen el movimiento. Cuando tiembla seguido, no habrá temblores de mayor magnitud. Si bien al haber un sismo de pequeña magnitud, este libera energía, es falso este mito, pues la liberación es mínima comparando cuando hay uno de gran magnitud, y esto no evita que exista la posibilidad de que pueda ocurrir uno con mayor intensidad. Halos y cielos aborregados predicen sismos. Tampoco es cierto. Los efectos atmosféricos no tienen asociación alguna a este tipo de fenómenos. La gente los asocia por ser casualidad ver estos fenómenos en la atmósfera y que después ocurra un temblor. Todos los temblores pueden causar tsunamis. Los tsunamis se generan por los sismos que tienen su hipocentro debajo del océano, generando que el suelo marino se mueva en forma vertical y que se provoque el desplazamiento del agua. Al presentarse un desplazamiento horizontal con un temblor de baja magnitud, no se presentan tsunamis. Si hay un temblor fuerte, no habrá otro por varios días.
Falso, pues si ocurrió un sismo de gran magnitud, puede ocurrir una hora después otro de igual o mayor en el mismo sitio, o cercano a donde se suscitó. Si ocurren en zonas lejanas es debido a un efecto de la dinámica de las placas, pero si ocurre en una zona cercana puede ser efecto de otro sismo, como en el caso del temblor de 1985, donde al día siguiente ocurrió un temblor de una magnitud más pequeña en un lugar cercano del epicentro debido a que quizás los esfuerzos de esta región adjunta aumentaron repentinamente. ¿Y tú, qué otro mito has escuchado acerca de los sismos? Para Revista de Hoy, Erika Mayo. Oigan, esta última imagen de verdad que a mí me causó, o sea, me impresionó muchísimo que el piso respirara. Exacto. Era como, está sucediendo lo que pasa en las películas, qué terror. Sí. Y luego sale una mano y te jala, ¡sa! Sale pues sí, ese parece... payaso, ¿no? O sea... película de terror, definitivamente. Sí. Pero sí, para que usted esté al tanto y no crea luego estas cadenitas que luego mandan, que si los megaterremotos, que ya se aproxima. Ahí está. Ay, no, 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 es que de verdad me da cosa verla. Sí, da miedo. ¿Dónde fue eso? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Ok. Es un paso peatonal, ¿no? Uh-huh. Ay, no, 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 de verdad que a mí me da mucha cosa. Imagínate la presión. Hola, y que hable, ¿no? Sí, parecía como si fuera a hablar, Dios mío. Dice, Erika. Erika, sí tembló y tienes razón. Claro que tengo razón, que de hecho acá nos enviaron... Ya nos dijeron cuándo. Sí, nos enviaron un mensaje de que sí, Erika no está loca. No le movieron el piso, a ver. Qué bueno que nos ponen atención, me da mucho gusto. Sí, nos gracias. Dicen, en Tabasco el temblor fue el 30 de agosto de este año, o sea, hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Y que... Bueno, acá nos dicen 6.8 kilómetros de Chilapa, primera sección, pero según yo fue en Cuitzapotlán, entonces puede concordar. Es que habían dicho que era Cuitzapotlán. Sí, 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 sí. 30 de agosto, no lo olvido, muchachos. Ok. Sí, sí, sí. Centla pues te reclama. ¿Qué hago aquí? Es que como municipio. Tú dijiste en alguno de tus discursos que resuene. Ah, así, Centla, ¿no? Va a cimbrar. Ah, mi, pues sin broma. Mi frase característica. Sí, cuando fue culpa de Erika, ya lo saben. Es cierto, muchos. Me disculpo, pero para que vean, para que vean. Y que y concuerda, ¿no? Dices, bueno, 30 de agosto para septiembre ya es poquito, es que ya inicia la época de temblores. Qué miedo, no, muchachos. Qué miedo. No tiene nada que ver. Les repetimos, como casualidad, fue de que estos temblores que se han sentido bastante fuertes y que han marcado historia, pues sí, desafortunadamente han sido en septiembre, pero sí hay otros que han sucedido en la primera mitad del año. Hubo uno por ahí en el 99, los amigos de Puebla, yo creo que sí lo recuerdan bastante bien, y que pues no fue en septiembre, por ejemplo, ¿no? Y que sí causó bastantes estragos. Entonces, para que usted esté pues alerta acerca de todo esto, no cree pánico, que pues no es necesario. Claro. Eso sí, cuando pasó lo que pasó hace 2 años, pues sí, ya estábamos como que bastante, no sé, muy friqueados, al pendiente, diría sí. Otra embajadora. Choqueados, es correcto. Que si la llave ya la vi dónde está, que si mis papeles ahí sí ya los tengo bien listos, o sea, como que sí prestamos atención y ya ahorita, pues díganos cuántos de nosotros estamos. Hoy en día tienen sus papeles, ¿saben dónde están todos sus papeles? Sí, sé, pero... Pues tú, no, Gila, pues no lo puedes tener en el buró, ¿estás seguro? Claro que no. Sé dónde están. ¿Tú sabes dónde están? La verdad es que sí. Bueno, después de la inundación igual, ¿no? Oigan, muchos decimos, es que están tan bien guardados que no sé dónde están. ¿Cómo podemos decir eso? Sí. Yo lo he dicho, ¿eh? Te voy yo a decir un algo, me voy a confesar. Pero eso es mentira. Tengo mis documentos donde tienen que estar en este momento, pero no tengo duplicados. Ay, yo tampoco. Y tengo las más copias en el mismo lugar. Y déjame decirte, y ¿sabes qué es lo que sí no estoy de acuerdo? En que cada determinado tiempo tienes que estar renovando tu acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento, dices. Y es un papel que no es un papel que no estés ocupando diario y a cada rato, ¿me explico? Sí. Y cuando vienes a ver, ya esto ya no sirve. Uf. Sí. Oigan. Y también un dato curioso, cada vez le suben un poquito más a la nueva acta de nacimiento. Sí. Ahora, o al sobre, papel que sobre sea, la ¿no? credencial de lector, bueno, a mí me ha tocado todavía tenerla vigente. Sí tiene un buen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sí. le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto tiene? No sé, pero todavía tiene, vence ahora el 20, creo. La mía igual, tiene 10 años ya. Sí, tiene un tiempo. Tiene pues un... Yo no sé. Y la he conservado, para que vean.
Pero ya la tuya no ha de pasar. Por acá nos dicen con respecto a... Con respecto a la persona que nos envió el mensaje que el sismo fue el 30 de agosto, nos dice que dijeron que había sido a 16 kilómetros de Ocuitzapotlán y que el sismo lógico toma la primera ubicación cerca a la capital del estado o registrada en el mapa. ¡Órale! Ay, muchas gracias por el mensaje. Sí, sí, sí. Les digo que yo lo sentí cerquita. Sí. Y nadie más. Pero bueno. Estoy loca. Y así queda uno después. Pero cuéntenos usted acerca de su experiencia o acerca de algunos mitos que también le hayan contado que usted pues siga creyendo, ¿verdad? Y que pues nomás claro. No, para que esté también al pendiente y se quite esos mitos de la cabeza. Así ¿no? es. Es importante. Así es. ¿Sigue bueno, comunicándose con nosotros? Sí, y fíjate que hoy 19, ¿quién cree que cumple años? ¿Quién? Rubén Bedoya, nuestro amigo. Ah, acuerdas? Mira, es verdad, nos dijo aquí. Y sigo muchas esperando felicidades. La invitación. Ah, es cierto, ya me muchas llegó. Joyas, pero sí. Muchas, muchas felicidades a Rubén Bedoya. Hoy y saludos a su hija. Un año más de vida. Enhorabuena. Sí, sí. Y muy saludable, ¿verdad? Sí, la verdad qué es bueno. Que sí. 95 de glucosa el niño, ¿eh? Ay, 95 años, wow, qué no, de glucosa. Cuida. Acuérdate que es una persona que ha padecido por problemas metabólicos durante años claro. Y que ahora, bueno, ya pudo comer pastel y está disfrutando de los placeres de la comida con responsabilidad, obviamente, como siempre lo ha dicho. Y que bueno, pues ahora, pues en su cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas sí. felicidades. Con esto nos vamos a una pausa. Siga comunicándose con nosotros y regresamos. Mira que ya amaneció. Puedes lograr en Express by Sistel. Obtén un smartphone Amigo Kit Samsung A10, pantalla de 6 pulgadas, cámara principal de 13 megapíxeles y memoria de 32 GB. Adquiérelo este mes patrio a 12 meses sin intereses y llévate un regalo. Te esperamos en Express by Sistel, distribuidor autorizado Telcel. Hoy, la democracia se escucha así. Es importante que salgan a votar. En el futuro cercano, podría escucharse diferente. Gracias por votar. Recuerda que también puedes ser votado y asociarte libremente. El Tribunal Electoral te invita a la 7ª Feria Internacional del Libro, Democracia y Tecnología, del 25 al 27 de septiembre, en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Informes en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy, de lunes a viernes, 11 de la mañana. Esto es... A viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Tenías frío, verdad? ¡Ya! Por la vereda tropical. Bueno, así que pasó, quién sabe. Sí. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Live. El problema es. ¿El quién fue el que hizo el embarazo? ¿Quién fue? Bueno, acá. A ver. ¡Oh! Un repartidor de comida. No, es un delivery de milanesa. Pero pará, este sí, es un... Sí, yo lo entiendo, güey. Pero pará, ¿es tu pareja? ¿Este es el papá de tu hijo? Sí. ¿Es tu pareja o es un chico? El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El programa que tenemos hoy es imperdible. Mambo Rock. Everybody's doing it. Mambo Rock.
Te hubieras quedado así como estabas. ¿Cómo estabas? Leyendo todas las conversaciones que nos hacen llegar. Gracias, de verdad. Fubin. ¿Concuerda? Nos está haciendo Fubin. No. Nos está menospreciando. No. Es más, fubioso. En dado caso le estábamos haciendo Fubin a Erika Elisa Rodríguez. No, porque le estábamos platicando. Ah, ya estábamos platicando. Ahí sí estábamos platicando. Estaba dentro de la conversación. Muchachos, hace poco tiempo estuvo con nosotros la policía cibernética por parte de la fiscalía y nos dejó información bastante importante y nos dejó también algunos tips y consejos sobre cómo los padres pueden también convivir con sus hijos, porque muchos padres le echan la culpa que los hijos solo son puro iPad y puro teléfono, pero los adultos también. Claro. También. De hecho, hay una encuesta que dice que el 90% de los papás, cuando están con sus hijos en una plática y te entra una llamada, ignoras al hijo y agarras la llamada. Y eso es una falta de respeto, porque si lo hiciéramos con otra persona, quizás no contestamos, o quizás decimos, permíteme tantito, pero a los hijos como que no les damos esas explicaciones, ¿no? O esas disculpas. Entonces vamos a conocer cuáles pueden ser estos consejos y conocer qué es el Fubin más a fondo. La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco nos brinda información acerca de los beneficios que nos dan los dispositivos electrónicos. Estos son importantes porque son necesarios para estar comunicados e informados. Pero ¿qué pasa cuando te es difícil desconectarte del mundo virtual? Aun cuando no es estrictamente necesario, y a veces pasamos más tiempo con nuestros dispositivos que con nuestros hijos. Es un término en inglés formado por las palabras phone y snooping, que consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al teléfono celular u otros aparatos electrónicos que a su persona. Las cifras son alarmantes, y es que el 90% de los adolescentes prefiere contacto vía texto que cara a cara. Básicamente, en un restaurante o en cada cena familiar, es un 36% de casos en Fubin. Las estadísticas advierten que este fenómeno de intercambio de mensajes virtuales puede acabar reduciendo las relaciones sociales. Pero el cambio está en ti. Suelte el teléfono y modele el comportamiento que quiere enseñarles a sus hijos. Al llegar a casa, concéntrese en la vida familiar. Disponga un lugar específico de la casa donde se ubiquen todos los celulares antes de sentarse a la mesa. Instituya como norma que nadie se siente a la mesa con el teléfono. Deje el teléfono celular fuera de la cama, todos a dormir. Preste atención a las personas cuando hablan antes que a su teléfono. Tomen los teléfonos cuando salgan de la casa para ir al trabajo o a la escuela, no antes. Que buscar el teléfono no sea lo primero que hacen al abrir los ojos cada mañana. Postergue las respuestas a los mensajes de texto o WhatsApp. Si eso interrumpe alguna actividad de trabajo o estudio, y mucho más si está en una comida, reunión familiar o de amigos, a menos que se trate de una emergencia que comprometa la salud o la vida de alguien importante. Y como última recomendación, apague el teléfono cuando vaya de paseo, al cine, al teatro y disfrute el momento. Anímese a pasar sin celular durante las vacaciones y algún fin de semana completo. Conectarse con los hijos para que ellos se desconecten de la red puede establecer vínculos más afectivos. Para Revista de Hoy, Elisa Rodríguez. Pues ahí está. Porque le echamos la culpa a los adolescentes, a los niños, pero bueno, ¿quién lo permite, no? Claro. ¿Quién le da esos aparatos? ¿Cuánto tiempo? Y cuando ya te das cuenta de que ya tienen quizás esta adicción, como muchos le llamamos, pues ya empiezas a retirarlo y es cuando quizás lo empiezan a hacer escondidas también. No puedes tener el control. Y que de hecho, bueno, los adultos, muchos sí se abstuvieron a esta nueva tecnología y te veían el teléfono y decían, bueno, es que tanto con el aparatito idiotizador, ya no era la tele, sino era el teléfono. Y poco a poco pues también se fueron involucrando, porque se convirtió o la convertimos en una necesidad, que sí para comunicarse, que sí por la alarma, que sí el calendario, ya todo lo tenemos en el aparatito. Entonces, sí. Pues ya realmente no importa la edad, ya todos tenemos como cierta dependencia al celular. Y que yo escuchaba lo que, pues los consejos y que digo,
Dios, sí hago muchísimas de esas cosas. Es que yo no sé si sea dependencia, es que se ha vuelto parte, cosa de que de pronto, no sé, un tiempo atrás lo comentaba, o sea, no entiendo por qué las cosas van cambiando, por qué dicen que ahora son esta nueva forma de comunicarse. Y yo decía, no me cabe. Pero sí, efectivamente, o sea, si te das cuenta, los teléfonos fijos han dejado de sonar. Sí. Suenan los móviles. Solo el banco y servicios. Y eso que ya ni el banco, porque ya el banco ya sabe dónde te va a hablar. Y si tienes, es porque va junto al servicio de internet. Exacto. Y que ahorita tienes la opción de no el teléfono, nada más el internet. Es correcto. Entonces, ya ni los de la calle sirven, imagínate. Pero, ¿qué? Ni en cuenta. Sí, no, ¿qué sabes? Ahora, pregunta. Lo que sí es cierto es que nos ha vuelto más flojo. De verdad, ¿cuántos teléfonos, números de teléfono te sabes? Claro. Y antes te sabías toda la lista telefónica. ¿Sí? Sí. Entonces tiene su ventaja y sus desventajas. La forma más rápida de comunicarte ahorita es a través de un mensaje. Y claro, que ahorita ya son gratis. Claro. Y que tienes la opción a trabajarlos por datos o por Wi-Fi. Y entonces tú dices, bueno, es que esa es la tecnología. Claro. Y los niños ahora, pues obviamente no van a jugar trompo ni canica, lo van a hacer todo digital y va a pasar más tiempo y no sé qué vaya a suceder. Claro. Trompos, claro, y canicas a través de una aplicación, tal vez, en el, sí, celular. Sí, sí, o sea, sí, si ya hay mesas de billar. Hey. Entonces, híjoles, creo que va a ir la tendencia cambiando en la educación, se tiene que ir, se tiene que ir modificando. Pero que nos vamos a seguir quejando de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. ¿Pero quién tiene la culpa? Claro. O sea, la tecnología y la gente que propone dentro de la educación, todos aquellos. Yo les voy a poner un algo que creo que a mí se me hace patético. La tarea de un sobrinito, del sobrino de un amigo. Ajá. Llevar impreso una imagen con un texto que diga, silla de la tristeza, sentarte por 3 minutos para reflexionar mis acciones, y la imagen tiene que ser un niño triste. Ajá. Discúlpeme, se me hace... ¿Y cuál era el fin punto? Es que lo que yo entendí es que tiene que estar en una zona donde ya sabes, como aquel que te volteas a la pared 3 minutos. O como que te ponen las orejas de burro. O sea, un algo, ¿no? Porque tuviste una acción que no debe hacer, tienes que tener un lugar donde tienes que ir a reflexionar para que tengas que mejorar esa conducta. ¿Y esa es tarea del niño? Bueno, no es tarea, es una... Es una lección. Ajá, es una solicitud que tienes, ajá, que llevar para que, okay, se identifique, me imagino, la zona o algo. Entonces, la verdad es que yo digo, pues no es por ahí el asunto, o sea... Sí, es cierto. O sea, existiendo tantas nuevas formas de aprendizaje, seguimos con, quizás con, entonces, imponiendo estos cambios. Mientras que querramos vivir en la actualidad con la tecnología, pero con la mentalidad del pasado, sí, sí, o sea, vamos a estar, en el básquetbol se llama viola, cuando tú tienes un pie en medio de la raya de la cancha, sí, un pie a la derecha y te cae en medio, eso es falta. Así vivimos, sí, o sea, no estamos ni de un lado ni del otro, y estamos cuando nos conviene. Y de eso vamos a platicar al ratito, este caso de la piloto de una aerolínea muy importante, pero primero vamos a hacer una pausa. Regresamos. Porque fíjate que me quedé con la duda de eso, ya vas a ver. Va, sí, mucho por ahí. Ya, sí, lo van a ver. Oigan, y antes de irnos a la pausa, recordarles que usted se puede comunicar con nosotros para opinar acerca de estos temas. Si usted lo ha vivido, sus experiencias, sus anécdotas, ya saben que, claro, se pueden comunicar a través de WhatsApp, de Facebook, inclusive de Instagram. Y por supuesto que no olvide nuestra línea telefónica, la llamada local. Claro. Que también visita. También se vale, muchachos, para que usted se comuniquen con nosotros, y que muchos todavía lo hacen. Así, ¿eh? Es. Sí, claro. Así que no se preocupe para que usted se esté comunicando aquí a Canal 13 y nos comparta todas sus opiniones acerca de este tema y todos los que hemos tocado. Así que esté así al pendiente, porque sí vamos a tocar ese tema acerca de este caso que se ha hecho muy bien. Cuando sí nos conviene, hace, y cuando no nos conviene. A mí conviene, se me hace, ¿no?, que fue parte de un algo, porque ya le hicieron el hilo. Ya. Y hay muchas de esas formas que se expresaron en el mismo fecha. Vámonos a la pausa. Entonces, ¿qué?
Oigan, ya estamos de regreso y vamos a platicar de lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Muchos juzgamos cuando nos conviene y cuando no, quedamos calladitos. Sí. Así es. Es el caso de esta chica que era, porque creo que sí la despidieron, era piloto de una aerolínea mexicana y pues todo se remonta al 15 de septiembre cuando él gritó en el Zócalo, toda la gente estaba reunida y esta chica a través de redes sociales pone un tuit en el que dice que deberían de tirar una bomba para que pues desaparezcan todas las personas que estaban ahí. Entonces alguien se hizo muy popular, aquí estamos viendo la publicación, debería de caer una bomba, fue en Facebook, mira. En el Zócalo, nos haría un favor a todos, viva México, postdata, si les molesta, mis comentarios, bórrenme. Créanme que me vale 2 pesos, saludos cordiales. Y la de abajo, Gabriela, le pone yo te apoyo y así cada quien le fue poniendo, pues me gusta, me divierte, me encanta, los comentarios. Pero pues eso tomó muchísimo revuelo porque esta chica tenía este puesto pues bastante importante y todos decían el ejemplo de, bueno, si hubiera sido en Estados Unidos ya hubieran dicho que es terrorista y la quitan del cargo, etcétera, etcétera. Entonces, pues se publicó su imagen por todas partes, se pidió a esta aerolínea es piloto. Que la... Es piloto. Se pidió a la aerolínea que la despidieran y al parecer, pues sí, sí la despidieron y ella, pues pide ahora una disculpa. Pero pues hay muchas opiniones encontradas. Mucha gente dice, bueno, todos hemos hecho algún comentario así. Muchos dicen que cuando juegue el América, que por qué no tiran una bomba porque se acabarían todos los malandros. Así se expresa mucha gente, ¿no? Este es el comunicado de la aerolínea donde dice, lamenta la inaceptable publicación en redes sociales atribuida a una de sus colaboradoras, misma que no representa los valores, la visión ni la posición de la empresa. Esta aerolínea se encuentra haciendo una detallada investigación interna alrededor de esta persona, de esta penosa situación. La empresa reitera su compromiso total con la seguridad, la tolerancia, el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia. Así las cosas. Pero sin embargo, estaba yo escuchando comentarios sobre este tema. Ajá. Y fechas de otros sexenios, el mismo 15, la gente y personas de aerolíneas han hecho lo mismo. ¿Ah, sí? ¿De aerolíneas? Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. No nada más de eso, sino de otros. De otros cargos sí, también. Sí, o sea, de otros medios, otros... De otras fuentes de trabajo. Yo digo que lo que pesa aquí es pues la fecha tan importante, ¿no? Y yo creo que algo que está bien justificado ahí de la aerolínea es la visión y la misión que tiene. Y que es allí lo que la otra vez platicaba, no sé si recuerdas que me habían invitado a dar una plática sobre salud, ¿no? Sí, sí. Y precisamente era eso, que es muy importante de pronto... Es saber que nos sentimos bien para poder dar lo mejor de nosotros y que cuando estamos en una empresa, pues obviamente somos seleccionados para trabajar ahí en algún puesto, obviamente el que esté solicitando, si te cuentas con el perfil, pero que quieras o no, desde el más alto hasta el puesto más humilde, si así le quieres llamar, tiene un valor uh-huh. que va siempre afín con la empresa. Claro. Porque el hecho de que... A lo mejor no seas la persona que es el primer contacto con la gente que visita, que a lo mejor no seas la persona con la que tengas que ver con ciertos niveles ejecutivos, pero que si eres el responsable de que lleguen a tu empresa y veas completamente una limpieza que llama hasta la atención, tú dices, pues que, porque ese es el valor primero, ¿no? Entonces... Creo que es ahí donde pones en tela de juicio y lo hemos... No en juicio, sino sí, pones tu duda de decir si eres la persona indicada para estar en esa empresa. Exacto. De hecho, lo ha platicado esta niña que viene y habla sobre las etiquetas y todo ese rollo y que no le hemos tomado nunca en cuenta o no sé si tú ya tú que nos estás viendo lo hayas percatado. De que el reflejo que nosotros hacemos a través de las publicaciones y que no nada más habla de lo que tú puedas hacer, decir, porque a fin de cuenta
también es la ventana de tu forma de comportarte, claro. Pues se supone que en el trabajo, en la sociedad, claro, el deber en tu ser, casa. ¿No? El deber ser. La famosa deber ser, exactamente. Que comportarnos. Entonces yo creo que esa parte, cuando no la sabemos dirigir hacia la gente que realmente nos conoce, como siempre lo hemos dicho, que a lo mejor con un no, ya hasta la cara te estoy viendo, un jaja nada más sin emoji, ya sé qué tanto te puedes estar carcajeando. Claro. Pero si lo lanzas abierto al público que no te conoce realmente, ¿qué es tan sarcástico puede ser? Pues obviamente sí hay un problema de esta índole. Exacto, tiene consecuencias. Entonces las opiniones bien diversas en redes sociales, tanto quienes la apoyaban en cuanto a decir, bueno, no estoy de acuerdo con su comentario, no haría algo similar, pero tampoco voy a lincharla por algo que muchos han hecho y que no se les ha, no los han despedido de su trabajo y que lo dijo en forma de broma quizás, pero muchos otros sí han dicho que bueno, que esto es, no se puede permitir. Que está muy mal y que casi casi quieren que la expulsen. ¿Te acuerdas quién es este piloto de Fórmula 1 que perdió perdió el patrocinio de unos lentes muy famosos? De la Fórmula 1. Fue el Checo Pérez. Checo Pérez, que tuvo... Sí, tuvo algún... Pero él quiso dejar la marca porque creo que la marca había discriminado en cierta forma a los mexicanos. Y como él era mexicano, dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu... Ya no quiero. Pero él hizo un comentario en una publicación de esa índole, pero quien vino y puso la cereza en el pastel de decir no vas con nuestro criterio, fue la marca, no fue él. Pero fue la marca, ¿no? Según yo, quien había hecho comentarios como racistas y él decidió dejar el contrato. ¿Sí? Porque por defender sus creencias dijo, bueno, yo no voy a hacer más tu imagen. Porque tú estás hablando mal de los mexicanos y pues resulta que yo soy mexicano. Pero bueno, vamos a ver las disculpas de esta piloto, a ver si le creemos, no le creemos. Hola. Lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales. Fue un comentario inmaduro, no pensado. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia. Jamás incitaría a la violencia. Quiero disculparme de verdad con mi empresa, que es una gran empresa, con el señor presidente, con México, por a la gente que ofendí, de verdad, de corazón. Les pido una disculpa. Pues ahí está. La disculpa, que ya si ustedes aceptan o no, pues bueno, cada quien. Pero mientras ya perdió la chamba, ¿no? Definitivamente, y creo que es importante saber reconocer nuestros errores porque hay una parte de nosotros que nunca madura, que siempre somos quizás bromistas o sarcásticos o este humor negro mexicano y quizás lo ponemos en el momento menos adecuado. Pero también puede llegar a confundirse con cosas tan graves que pasan, como fue lo de las Torres Gemelas, que si alguien hubiera sabido que eso iba a suceder, ¿estás de acuerdo que hubieran tomado cartas en el asunto? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Pero bueno, ahí están las consecuencias. Usted platíquenos qué opina, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y sí, muy desafortunado el hecho de que creemos ser los jueces de la vida de otras personas. Claro, y si va a publicar algo así, nada más publíquelo con su gente muy allegada. Y bueno, también cerciorarse que no sea un perfil que estés utilizando para tu trabajo, ¿no? Porque esta chica tenía también la descripción de todo su trabajo, que dónde trabajaba. Es que eso te habla de la transparencia también, o sea, también. No voy a tener dos para hacer un meme y voy a tener tampoco. Otro. Sino que tú sabes a quién se lo vas a dirigir. Exactamente. O sea, como ella dice, o sea, saben perfectamente la familia y mis allegados que yo estoy en contra de la violencia. Claro. Y fue un humor negro. Desafortunado, bueno, pero así son las cosas. Ahí estuvieron las consecuencias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y
En tus pagos de agua y predial, Centro te apoya con descuentos. Del 1 al 30 de septiembre, obtén hasta 30% de descuento en tu servicio de agua potable si eres contribuyente cumplido. Hasta 20% en adeudos anteriores y hasta un 50% en recargos y actualizaciones, así como en multas y gastos de ejecución en tu impuesto predial. Descuentos de 50% a adultos mayores y personas con discapacidad. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Inicia tu día bien informado con Noti9 a las 7:30. A las 9, vive una mañana de novela. 10 de la mañana, vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema. Y a las 11 en punto, diviértete con las mejores notas, reportajes y ocurrencias con Revista de Hoy. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Cuando se habla de noticias, no solo veas las noticias, vívelas. Descubre a tu ciudad cómo solo Noti9 es capaz de informarte. Te damos las noticias verdaderas de la actualidad, porque hablar de ellas no solo es hablar de los titulares. Nosotros vemos al mundo con un verdadero lente informativo. Recuerda que tener la información apropiada es una necesidad. Conoce más de cerca lo que pasa en tu ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Noti9 de la tarde, lunes a viernes, 13 horas. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Adelante, como usted sabe, vamos a hacer ejercicio con Adán Ari Gómez, pero mientras tanto, vamos al avance informativo porque ya se encuentra con nosotros el señor Miguel Ángel Vargas. Al contrario, muchas gracias a ti, Erika, Elisa, como siempre, un gusto poder platicar con ustedes, parte de lo que estaremos presentándoles en unos momentos más en Noti9 de la tarde. Así es, parte de ello es que Morena buscará vías legales para regresar prerrogativas extras. Así es, fíjate que el dirigente estatal de Morena, César Francisco Burelo Burero, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera el resolutivo a favor de los institutos políticos de que las prerrogativas tienen que ser entregadas al 100% y que el Congreso local no está facultado para quitar o poner recursos a los mismos partidos políticos, pues este dinero se tendría que devolver. Y es que la Suprema Corte, quien determinó que es inconstitucional que se le reduzca la mitad de los recursos a los partidos políticos. El líder estatal señaló que están revisando el procedimiento legal para regresar estos recursos y si basta con una carta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco o es necesario que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena lo autorice, pues estarán llevando a cabo esta devolución, al menos en el caso de Morena, quien dice devolverá el 50% de sus prerrogativas. Es correcto, y pues en más información tenemos que 3 de cada 10 ignorantes pretenden empeñar artículos robados. Así es, atención con esto, pero lo peor de todo es que hay personas quienes lo aceptan. Claro. Sobre todo las casas de empeño, quienes no están a través de algún tipo de registro, y esto es preocupante, porque a todas aquellas personas quienes le roban en el interior de su hogar, en el interior de su vehículo, o al transeúnte, o el robo a comercio, algún tipo de aparato electrodoméstico, alguna computadora, vaya, algún artículo que sea de un alto
costo, pues resulta que es muy fácil llevarlo a una tienda de empeño y ahí rápidamente te lo aceptan. Y es que al menos 3 de cada 10 ignorantes han pretendido empeñar artículos robados en casas de empeño, reveló el coordinador regional de la fundación dedicada a este rubro en Villahermosa, Carlos Vitrón Castellanos. La cifra es considerada baja, dado la mayoría de los ciudadanos que acuden a la fundación, en donde son personas que regresan después de su primer contrato, fue lo que se dio a conocer. Así es, pero bueno, un escándalo en el Congreso de Quintana Roo. Vaya, y ahora es el Congreso de Quintana Roo, porque en este poder legislativo, pues todo parece indicar que los ánimos se calentaron entre los mismos legisladores y llegaron casi a un conato de bronca. En el Congreso de Quintana Roo, la negativa del presidente de la mesa directiva, Gustavo Miranda García, de tomar en cuenta la orden del día propuesta por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que contemplaba la propuesta de modificación de las comisiones de trabajo, derivó en un conato de enfrentamiento entre los diputados del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, y del PRI, Carlos Hernández Blanco, que obligó a declarar un receso en la sesión ordinaria número 3. Le tendremos los pormenores de todo lo que se generó de manera desafortunada en este congreso local, en donde el diálogo no prosperó, sino todo lo contrario, vinieron los insultos, los gritos y las faltas de respeto, pero sobre todo una falta de respeto a un lugar tan importante como es este recinto legislativo allá en el estado de Quintana Roo. Qué tremendo. De verdad que es para criticarse. Sí, totalmente. Pero bueno, para mayor información acerca de este y muchos otros temas, en un ratito más, Miguel Ángel. Los esperamos como siempre con toda la información de Noti9. Elisa, Erika, como siempre, un gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos ahora del otro lado con el muñecazo. Me hace feliz y brinco de emoción. Así que bueno, pues, ¿qué le parece? No le voy a hacer esperar más. Vamos con los horóscopos. Aries, eres más consciente que nadie al saber que es inútil el comprometerse a algo sin un plan o un mapa claro de la situación. La decisión que tomes será la mejor para todos, aunque muchos no lo crean. Tauro, la configuración planetaria de hoy indica que debes tener apertura a recibir orientación de otros. Quizás otros poseen la pericia comercial que a ti te falta. Quizás otros tengan más éxito con inversiones. Pero si prestas atención a las palabras del día de hoy, verás lo que realmente estás buscando. Géminis. El aspecto en juego de hoy podría inspirarte a ofrecerle algo especial a tu pareja. Agasájale con alguna generosidad de tu parte, desde el corazón. Cáncer. Con el aspecto en juego de hoy sentirás deseos de comprar un artículo de lujo. A pesar de que esta no es tu realidad, piensa en realizar inversiones que te puedan brindar una imagen exitosa más adelante. Leo. Con el aspecto astral en juego tienes ansias de expandirte un poco. Tal vez empieces a indagar sobre cómo hacer tu negocio más grande, sobre cómo escalar un ascenso. Virgo. Si has estado tratando de conseguir un aumento o una promoción, hoy podría ser un momento afortunado para ti. Hoy recibirás información importante, así que mantén tus orejas bien paradas. Libra. La energía astral en juego te dará la inspiración necesaria para hacer tal en este momento. Tienes la capacidad de dirigir tu barco, así que ya puedes ir empezando. Escorpio. Es un buen día para ponerse al día con viejas facturas. Realiza todas las reparaciones menores que sean necesarias. Ignora la lucha materialista de la sociedad consumista y haz lo que quieras con lo que tengas. Sagitario. Prepárate para un rechazo más o menos total. El mundo es un lugar demasiado racional y materialista, pero siempre te da lo que necesitas. No te sientas comprometido con los demás por algo que no te corresponde. Capricornio. Siempre se puede confiar en tus atribuciones a las discusiones, ya sea que te afecten o no. Asegúrate de mirar las situaciones antes de opinar. Emite tu opinión desde un ángulo que no afecte a los demás. Acuario. Te asociarás con personas con quienes jamás hubieras pensado tener contacto un tiempo atrás. Desaparecerán todos los estereotipos. Serás alguien más abierto. Piscis. Cualquier trabajo que tengas que se relacione con ayudar a los demás, ya sea a nivel privado o grupal, merece toda la atención de tu parte. La energía astral te está empujando a tener experiencias altruistas.
pues ahí estuvieron los horóscopos. Y antes de irnos a la pausa, y recuerden hacer ejercicio con Ada Nari Gómez, vamos a leer algunos mensajitos. Acá nos dicen, una de las películas de Tintán que más me gustó fue El Chismoso y El Panadero. Con el pan, de parte de Mauri. A la mecha, me dijo que le iba a decir, no lo creí capaz. Por acá nos dicen, chicas, buenos días. Hoy es un día especial para mi papá Marcelino, alias El Chino. Cumple 63 años. Recordemos que Marcia ya nos había enviado esta felicitación. En esta ocasión, Alice, su hermana, le manda un cariñoso saludo a su papá y pide las mañanitas. Ay, claro que sí. Partida doble, porque pues, así es. Las hijas aquí se comunican para felicitarlo. Don Marcelino, muchas felicidades. También por acá nos dicen, hola, buenas tardes, para saludarlos a los tres, soy Luis Rodríguez, para decirles que se ven muy guapas las dos, de parte, bueno, no sé de quién, pero él es de Jalapa, Tabasco. Así que saludos a Jalapa. Jalapa. Saludos también para la gente que se comunica con nosotros a través de la transmisión en vivo en Facebook, en Revista de Hoy. Por acá Liliana Maneiro nos dice, hola. También Meli Fuentes nos dice que nos vemos muy guapos los tres y nos manda saludos. Muchas gracias, Meli. Y gracias. Marja Hernández, nuestra querida Fidelia Velázquez, nos manda saludos y bendiciones desde Minatitlán, Veracruz. Y también Anita Vaz, Marja, quien es fan destacado. Marja Hernández es mi mami sugar. Sí, es ella. Que a ver, dile a ella que es otra persona. Como no, le decías a otra. Mi Marja Hernández, mami sugar. También por acá nos escriben, buenos días, buen programa, saludos a las dos conductoras que están guapas, me llamo Sami desde Puebla, un saludo Sami, saludos hasta saludos. Puebla. Maori manda saludos a las conductoras, muchas gracias Maori, saludos también para ti. Y nos dicen por acá, quiero felicitar a la señora Rosa Isela Solórzano Rivera, que el pasado 17 de septiembre cumplió 15 años. De parte de la señora Trini Rivera. Este mensaje ya no nos habían enviado, ¿verdad? Creo que sí lo leímos hace unos días, que estaba celebrando, y creo que también pasamos su imagen. No estoy muy segura, pero muchas felicidades nuevamente. Sí, un abrazote. También nos dicen felicidades por el programa y felicitaciones a mi esposa, Región Hernández. Dígame si estoy en lo correcto. Así dice aquí. Acá debe ser Reggie Hernández, bueno. De parte de su esposo, Alfredo Ramírez. Pues un abrazote, muchas felicidades y nos vamos a la pausa. Que ha llegado el momento de la risa. Todos los días nos inspira la lucha del pasado. Por eso somos un país donde decidimos cómo queremos vivir. Todos los días nos levantamos y somos parte de algo que se fortalece. Todos los días hacemos historia, dejando una herencia de poder y unidad que nadie nos puede quitar. Esto es Pemex. Esto es México. Gobierno de México. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. 209 aniversario de la independencia de México. Canal 13. 100% mexicano. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mira, tienda. Con la reata, ven, siéntate, reata. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te quede hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Esto es combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas.
cuando alguien no tiene el compromiso que uno quiere en el otro, cuando a alguien le faltan el compromiso, y este es el caso de hoy, porque parece que viene una mamá totalmente indignada a denunciar a su nuera. Es la tercera guerra mundial, si una suegra se pelea con una nuera, ¿no? Lo más parecido a Donald Trump y Kim Jong, no sé, más o menos, Corea del Norte. ¿Se mete o no se mete la suegra? ¿Se tiene que meter o no se tiene que meter? La vamos a recibir a Ana, que está indignada con Ligia, que es su nuera. Mirá, viva el rock and roll. Este es tu hijo, este es tu hijo. Sí. ¿Y cómo lo ves a tu hijo? Mirá la cara que tiene tu hijo. ¿Cómo lo ves? Digo, ¿lo ves pinchado, lo ves ilusionado o lo ves feliz enamorado? Y más o menos. ¿Tiene una personalidad tranquila? ¿Cómo se dice? ¿Sumisa la personalidad? Sí. ¿Sí? Sí, es muy dócil. Es sí, dócil, claro, sí. Es blando, digamos. Ah, le lleva la guitarra, la maleta, y vos decís que ella tiene una personalidad más fuerte, con más distorsión, digamos. Claro. Y digamos, como que lo maneja, digamos, un tipo. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Ya estamos de regreso y llegó el momento de esta sección tan esperada, que es por supuesto mejorando nuestra vida en este jueves de ellas, porque por supuesto vamos a hacer ejercicio, entrenamiento físico con Adanari Gómez de Vida Fitness. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adita? Un gusto estar aquí con ustedes siempre y traer nuevos tips para que hagamos ejercicio. Ya estamos a fechas próximas de fiestas y de recuperar sí, también todo para volvernos a activar. También lo último, para empezar el 2020. Es correctísimo, nunca es tarde, y precisamente el día de hoy nos traes un nuevo ejercicio, que es con estas pelotas. Bien, te voy a hablar sobre esto, es el balón medicinal. El balón medicinal se usa en varios centros fitness, siempre se usa como para rehabilitar la postura, como en tu postura, algún tipo de, que hayas tenido algún tipo de, en algún entrenamiento, algún detalle en tu cuerpo. Entonces, con esto vamos a ir también, lo metimos al fitness para que nosotros vayamos trabajando nuestra fuerza, equilibrio, postura y también nuestra resistencia, ¿ok? Claro. Esta es la vez inofensiva, pero sí pesa, ¿eh? Sí, pesa alrededor de 2.7 kilos y hay de 4 kilos y hasta 9 kilos y depende de cada cuerpo y de cada persona y cada entrenamiento como lo vayan metiendo adecuando a tu cuerpo. Okay. Voy a explicar un poquito más. Vamos a esta pelota, la vamos a agarrar y vamos a hacer nuestra squat. Debemos de calentar, ya en casa debemos estar un poco ya ya hacer calentamiento y todo como lo hemos hecho anteriormente. Agarramos pelota, bajamos en squat y bajo, brazo. Eso. Aquí vamos a trabajar totalmente nuestro tren superior y también nuestro tren inferior. ¿Por qué? Estamos trabajando los brazos aquí, bajamos, eso. Otra vez. Otra vez. Exhalo. Otra vez. Eso. Y exhalo. Bien, ¿cómo sientes? Y exhalo. Bien, última vez y mantenemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ¿qué tal? Sí. Bien. Y aparte se siente como la arena o no sé qué tenga. Sí, tiene como una arenita y donde vas se siente. Y también hay que recordar que en casita, si lo vamos a hacer, lo podemos hacer de 15, 18 y 20 y aquí lo vamos a hacer un poquito más cortos, ¿ok? O trabajamos. Ponemos al frente de pecho y tratamos como es estar. Eso, regreso y va. No importa, se golpee, resiste la pelota, ¿ok? Otra vez. Y bajo. Eso, otra vez, pecho y en cesto. Bien, si quiero, esto es para principiantes, mientras nos acostumbramos a usarla, para saber cómo vamos a aguantar el peso, ¿ok? Pero ya luego podemos nosotros, encestamos, hacerlo en salto, que no lo vamos a hacer hoy así, ¿ok? Y tú. Bien, ok, ¿qué tal, cómo sentiste? Bien. ¿Qué sentiste que trabajaste también? Brazos. Sí. Ahora, vamos a hacer como un estilo de cardio. Vamos a empezar con fútbol. 1, 2, 3, 4 y marcamos el cuerpo. Eso. Okay. ¿Lista? 1, 2, 3, 4 y marcamos. Eso. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y marcamos. ¿Qué estás sintiendo ahí? ¿Ya se está acelerando el corazón? Sí. Estalo. Bien, ahí empieza nuestro ritmo cardíaco a trabajar un poco más. Eso nos empieza a quemar calorías. Bajamos. ¿Otra vez? Y bajamos. Bien, ¿qué tal? Bien, ok, empezamos con el primero. Se puede hacer la rutina, son 4 ejercicios. 15, 18, 20, nosotros vamos a irle a cortar un poquito. Bajamos, recuerdas, brazos. Y bajo.
contra los músculos de glúteos, brazos, el abdomen contraído. Otra vez. Y voy. Otra vez. Y voy. Otra vez. Y voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás sintiendo? 3, 2 y 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se siente? Un kilo peso ya. Me está acabando, ¿ok? Acabando, vamos sí. a hacer el otro, que es el fútbol. 4 y un squat. 1, 2, 3, 4 y bajamos. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y bajamos. Otra vez. Aprieto abdomen, recuerda. Marco bien nuestra squat. Brazo. Última vez. Yay. Listo. ¿Qué tal? Bien, eso lo podemos dejar para trabajar nuestras piernas. Nuestro abdomen igual se trabaja en glúteos. Pero vamos a trabajar un poquito más, centrarnos en el abdomen. Okay. Nos sentamos. Y mantenemos. Bien estirados los brazos al frente y como un pequeño pulso. 10 segundos, en casa 13, 15, 18. Exhalo. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ¿qué tal? Bien, bien. Ahorita está ligera, ¿verdad? Pero sí. Ok, ahora vamos a subir brazo, exhalamos y metemos rodilla. Ahí ya estamos trabajando nuestros hombros, deltoides, nuestro abdomen superior y nuestras piernas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajamos. Híjole, ¿qué tal? Es para los brazos. Para los brazos, para el nuestro abdomen. Bien, y vamos a tratar de dar a un lado, centro y al otro. Este es para nuestra parte de los cerratos, el abdomen bien apretado, para nuestras caderas. Y se sigue trabajando abdomen y los brazos los está acompañando también, ¿ok? El entrenamiento. Y vamos. 4, 3, 2, 1. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien. Hasta las piernas trabajando. Aquí. Vamos a estirar brazo y lo hacemos. Si en casa no tenemos esta pelotita, podemos agarrar una pelotita que tengamos de juguete o alguna de básquet o algo de o fútbol. O las botellas con arena, ¿se puede sustituir? Sí, se puede sustituir también. 3, 2, 1. Bien. ¿Lista? Y empezamos. Arriba y exhalo. Recuerda que aquí estamos a 110 y en casa van a aumentarle a 15 la segunda vuelta. Exhalo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¿Qué tal? ¿Ya sentiste calor? Ya, desde hace rato. Bien, a un lado, centro y al otro. Okay. Hay que ir coordinando y haciendo correctamente los ejercicios en casa, la respiración, la postura y adecuar. También el entrenamiento que nos convenga. Ok, inhalo y exhalo. Y exhalo. Abdomen apretado. 3, 2, 1. Bien, ¿qué tal? Bien, hicimos puros ejercicios básicos, sencillos, pero podemos seguir a un poquito término medio, ¿ok? Vamos a hacer una plancha. Intentamos. Ponemos la pelota. Y hay que mantener bastante equilibrio. ¿Sí? Okay. Esa será la postura. ¿Ok? Recordamos, en la plancha voy a explicar eso, que la postura, los glúteos tienen que quedar a la par de nuestros hombros. Mantenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¿Qué tal sentiste ahí? Bien. Todo el cuerpo se trabaja. ¿Ok? Vamos al otro lado. Igual a este. ¿Ambos brazos bien estirados? Sí. Igual a este, se le puede meter más ejercicio y más presión. Lo de un apretado. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Ahora viene un poquito más avanzadito. Ponemos la pelota en el centro. ¿Qué? Recargamos, estiramos y quedamos. ¿Listo? Tú puedes, vamos. Mantén. Estira. 5, 4, 3, 2, 1, bien. ¿Qué tal? ¿Viste? Bien. Entonces, recuerda que con esta pelota se va a meter a partir del 2020 en Vida Fitness y también la podemos conseguir en los centros comerciales deportivos, súper accesible para que ustedes hagan ejercicio y nos pongamos en forma porque ya estamos
a tiempo ya de... Claro, y que no significa que porque ya vamos a entrar a las fiestas donde efectivamente comemos muy delicioso, como septiembre, como noviembre, como diciembre, no quiere decir que tiremos la toalla y ya no vayamos. No, podemos hacer también nuestros ejercicios en casa, como ustedes decidan, ustedes deciden cómo. Y también recordamos que aquí Vida Fitness les trae un regalo y una mensualidad para que se pongan por lo menos en estos meses que faltan todavía, pero que todavía puede hacerse bastante trabajo, pueden bajar 10 kilos de aquí a diciembre, se puede bajar 10 kilos y cambiar y transformar nuestra vida. Claro, y que recuerden que una parte es el ejercicio y otra también una dieta saludable, que ustedes deben de ser responsables de ello para que así puedan hacer todos estos ejercicios y ver resultados inmediatos, ¿no? Así es. ¿Dónde los podemos encontrar? Recuerden que tenemos dos sucursales para que hablen y a ver quién se queda con la mensualidad, ya hay Infonavit y también hay en Pajecero. Pueden hablar y también siempre hay una clase muestra gratis para ustedes y hay promociones ahorita en las mensualidades. Perfecto, para que aprovechen, recuerden empezar a hablar para llevarse esa mensualidad totalmente gratuita en cualquiera de las dos sucursales de Vida Fitness, ¿no? Que hablen y nosotros les regalamos su mensualidad y empecemos una Vida Fitness. Perfectísimo, pues ahí está, es momento de irnos a la pausa y regresamos. Muchas gracias, Adita. A ti. Yeah. Summit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.summitpe.mx. Todos los días nos inspira la lucha del pasado. Por eso somos un país donde decidimos cómo queremos vivir. Todos los días nos levantamos y somos parte de algo que se fortalece. Todos los días hacemos historia, dejando una herencia de poder y unidad que nadie nos puede quitar. Esto es Pemex. Esto es México. Gobierno de México. ¡Esto es combate! Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. 209 aniversario de la independencia de México. Canal 13. 100% mexicano. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Luis Aguilar Manso nace el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Conocido como Luis Aguilar, fue un actor y cantante de la música ranchera de la época de oro del cine mexicano, conocido popularmente como el Gallo Giro. De allá de la tierra bajé en mi caballo, potranco que solo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. En una época marginada para las mujeres, ella no se dejó. Este piano se compró para tocar música culta que eleva el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones arrabaleras de cantina barata. Y nunca abandonó sus sueños. Es que usted no va a cantar en ninguna gira, señora. Estamos de regreso. Mientras que Laura hace fuming. Así es. No dijo nada. Vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas en la 5 revista.
A casi un año de su divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán sigue enfrentando los cuestionamientos con respecto a la nueva vida de su ahora ex esposo. La actriz fue interrogada por la noticia de que el padre de sus hijas e Irina Baeva ya viven juntos y así respondió. Mira, no sé, la verdad es que no sé, te voy a decir una cosa, voy a cumplir un año divorciada y es ya el final de todo, las decisiones y la vida del papá de mis hijas pues no tienen nada que ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas pues ni me incumbe ni me importa. Fueron difundidas en redes sociales imágenes que muestran al expresidente Enrique Peña Nieto y a su pareja Tania Ruiz disfrazados de hippie cenando en un restaurante de Nueva York para no ser descubiertos. Peña Nieto aparece con una peluca y gorra negra, mientras que Tania Ruiz luce una cabellera larga rubia, adornada con un pañuelo al estilo hippie. Cabe señalar que la pareja intentó pasar desapercibida en un restaurante japonés, Blue Ribbon Sushi Bar and Grill, donde los precios oscilan entre los 200 hasta los 500 pesos por un rollo de sushi. Nick Carter, miembro del grupo musical Backstreet Boys, interpuso una orden de alejamiento en contra de su hermano Aaron Carter por tratar de matar a su esposa embarazada. Aaron tiene que estar a más de 30 metros de Nick Carter, su esposa, su hijo y algunos miembros de la familia. Nick Carter explica lo siguiente en su cuenta de Twitter. Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya reclamado que pidamos una orden de alejamiento contra Aaron. A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedó más remedio que tomar las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Amamos a nuestro hermano y de verdad espero que encuentre el tratamiento que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otro. La Batiseñal iluminará el cielo de la Ciudad de México este 21 de septiembre para celebrar los 80 años del superhéroe Batman, el Caballero de la Noche. Así lo informó DC Comics a través de su página oficial. Destacó que durante 80 años el Caballero de la Noche ha sido un símbolo de determinación, valentía y justicia para generaciones de fanáticos desde su aparición en las páginas de Detective Comics el 30 de marzo de 1939. Afirmó que Batman continúa dejando su huella en todas las formas de entretenimiento imaginables. Una mujer fue bautizada en redes sociales como hashtag Lady Cubeta, luego de haber sido grabada mojando a sus vecinos con una cubeta por hacer ruido durante una noche mexicana en Poza Rica, Veracruz. El video muestra a una mujer en plena fiesta mexicana con una cubeta que avienta agua a varias personas, presuntamente por el alto volumen que tenía la música. ¡Ay, esas vecinas! ¡Qué bárbaro! Que también el volumen, yo creo. ¿De dónde? Acá, Tamulté, Gaviota, Sindeco. Bye. ¿De dónde? Hidalgo, Miguel Hidalgo. ¿De dónde? En Ciudad de México. Oigan. Ah, fue en la Ciudad de México. No, fue en Poza Rica, ¿no? Ah, fue en Poza Rica. Ah, ya ves. Veracruz. Oigan, con respecto a esta cuestión de la chica de la aerolínea que despidieron, por acá nos dicen, la mera verdad, ya no se puede disfrutar a la chica porque bien o mal ya la gente lo vio y lo escuchó, ya ahorita ya no se puede hacer nada, tenemos muchas opiniones y para mí, como decía mi abuelo, ya lo he hecho, mi desecho. Pues sí, ¿no? Pues sí. Es correcto. También rápidamente, felicitaciones al programa y a mi esposa. Ah, ese la habíamos leído. Saludos a Maori también que nos envía muchos saludos y ya nos vamos. Hasta mañana.